Quiero ponerle como base, y quiero que me escuche bien, de que estamos en los últimos tiempos. ¿Alguien me está escuchando? Quiero que le digas a la persona que tiene a tu lado, dile, estamos en los últimos tiempos. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que el cumplimiento de todas las profecías bíblicas y que el plan de Dios está llegando a su fin. Que el reloj profético, y ahora va a entender por qué le digo esto, el reloj profético de Dios está marcando la medianoche. Le faltan minutos para marcar la medianoche. Ya no podemos vivir en tiempos, o mejor dicho, estamos viviendo en los tiempos donde todo se está acelerando. ¿Recuerdan? Jesús está hablando del fin de los tiempos y les habla a los discípulos de lo que le va a acontecer, Mateo capítulo 24. Y entonces los discípulos le preguntan y le dicen a Jesús, Mateo capítulo 24, verso 3, ¿cuándo serán estas cosas? Porque Jesús le está hablando del fin de los tiempos, del fin de los días, de cuando todo va a ser destruido, de cuando Jesús va a regresar a la tierra por su iglesia. Y entonces los discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habla de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús respondió de dos maneras que las vamos a ver ahora. Le preguntan, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será el tiempo, el año, el mes, el día de tu venida? Pero Jesús le responde de esta manera, escuche bien. Número uno, no sabemos cuándo Jesús vendrá. No sabemos el día, ni sabemos el año, cuando Jesús va a venir. Durante los últimos siglos, varios grupos de individuos fijaron fechas de la segunda venida de Jesús. Incluyeron en el 1914, 1964, 1988, 1994, 1990 fue la última declaración diciendo que el fin de los tiempos sería en el año 2000. ¿Lo recuerdan? El año 2000. Muchas personas predijeron que Jesús vendría alrededor del año de 2000, pero la realidad es que en el verso 23, perdón, el verso 36 de Mateo capítulo 24, la Biblia dice que ni aun los ángeles del cielo, solo Dios, solo el Padre, sabe la hora que Jesús vendrá. Entonces no nos podemos poner fecha, no nos podemos emocionar con los que hacen que ponen fecha, porque estamos en contra de lo que Dios dice, no sabemos cuándo, no sabemos fecha exacta. Pero número dos, sí podemos saber, no sabemos la fecha exacta, pero sí podemos saber cuándo la venida de Jesús está cerca. Porque Jesús dijo que su venida está cerca cuando vean estas señales. Jesús le dijo, cuando en el verano está cerca, las hojas comienzan a brotar en los árboles. Y vosotros sabéis que el verano está cerca, porque veis brotar las hojas de los árboles. Así que Jesús nos dio señales de cuándo va a ser su venida. Y Jesús dijo que se levantaría nación contra nación y reino contra reino. Siempre ha habido guerras, pero actualmente hay 22 países en guerra y muchas más de guerras y guerrillas entre los propios países. El mundo no es un lugar en paz. Tenemos muy presente la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero hay más o casi igual de guerras todavía activas en lo que es el planeta. Hay 22 países en guerra. Jesús dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres. Cuando Jesús habló de hambre, tendría que ser a un movimiento global. ¿Saben qué? Nunca en la historia de la humanidad ha habido tantos millones de personas que pasan hambre al día. Un estudio habla de 842 millones de personas que no tienen para alimentarse. Y lo más trágico de esto es que esto no es una fatalidad porque la humanidad no tenga para qué alimentarse, sino que esto es la causa de la injusticia. Es una violación de los derechos fundamentales de cada persona para disponer de alimento, para llevar una vida normal.
O sea, la tierra puede producir para alimentar el doble de la capacidad de personas, pero por una mala gestión, por ser injustos, hay 1.000.000.000 de personas que pasan hambre en este mundo. Jesús habló de guerras, Jesús habló de hambre, Jesús habló de pestilencias. Y cuando hablamos de pestilencias, estamos hablando de enfermedades contagiosas o extendidas. Siempre ha habido enfermedades, pero nunca se han propagado de una manera tan fuerte y tan rápida por la globalización. Ahora alguien puede tener una enfermedad contagiosa en la China y puede pasar de un país, de un continente a otro, porque las personas viajan en avión. En 8, 10, 12, 14 horas puede estar de una parte del mundo a otro. Hay multitudes que se juntan, que se cruzan, que se pasan. Y Jesús habló que en los últimos tiempos se levantarían pestilencias, que se levantarían guerras, se levantarían hambre y se levantarían pestilencias. Y podemos hablar de los virus que se levantaron, de las vacas locas, la gripe aviar, el SIDA, el ébola, porque son pestilencias que están asomando. Pero lo más interesante de todo esto, y quiero que me escuche, es que hay enfermedades nuevas que surgen cada día y que el ser humano ni tiene vacunas contra ellas, porque son enfermedades nuevas y son desconocidas. ¿Y saben por qué surgen? Por los cambios del uso del suelo, por la deforestación, porque destruyen ecosistemas y crean nuevos hábitats para que proliferen enfermedades inexistentes. El mundo está cambiando constantemente y todo lo que Jesús dijo se está cumpliendo. Él dijo: la maldad se multiplicará. Así que las señales eran nación contra nación, reino contra reino, hambres, pestilencias y una multiplicación de la maldad. Y quiero que me escuche bien. Siempre ha habido maldad, pero nunca como hoy, nunca como los tiempos que estamos viviendo. Si no, piense usted, hace años atrás alguien veía en el suelo a alguien tirado y se paraba a socorrerlo, la primera persona que viniera. Hoy parece que la conciencia la tenemos dormida. Vemos gente que está en un lugar, que ha tenido un accidente, y lo que nos paramos no es a recogerla, es a filmarla para que nos vean muchos y nos puedan dar en el Facebook. Parece que la gente ha perdido la conciencia porque la maldad se ha multiplicado. Y cuando la maldad se multiplica, siempre hubo malo y siempre hubo bueno, pero siempre se distinguió lo malo de lo bueno. Pero en este tiempo, cuando la maldad se multiplica, ya no se diferencia lo que es bueno de lo que es malo. Ahora lo malo parece que es bueno y lo bueno parece que es malo. Le podemos hablar de violaciones, asesinatos, secuestros, tortura, prostitución, violencia de género, abusos de menores, crímenes a menores, cambio de sexo entre los niños. ¿Puede haber más maldad que eso? ¿Puede haber más maldad que un niño que no es consciente de que usted le dé 1.000 euros para que se los gaste, pero sí le hacemos consciente para que elija qué tipo de sexo quiere tener? La gente se ha vuelto loca, la maldad se ha multiplicado. Estamos en el final de los días. Jesús habló una señal significativa, Mateo capítulo 24, verso 14, y Él dijo: una de las señales será la predicación del Evangelio, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por muchos años hemos tenido libros, revistas, después radio y televisión, pero no era suficiente para que todo el mundo pudiera escuchar el Evangelio del reino. Pero con el Internet, si se dan las condiciones necesarias, prácticamente puede todo el mundo escuchar el Evangelio en pocos meses. Otra de las señales que Jesús dijo fue la profecía de Daniel capítulo 12, verso 4. O que la Biblia dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, porque muchos correrán de aquí para allá
y la ciencia aumentará. Era inimaginable lo que la ciencia ha aumentado en estos últimos años. Yo recuerdo cuando era pequeño que veía las películas de ciencia ficción y hablaban parecido a un teléfono móvil y salía la pantalla de la persona, y eso era ciencia ficción. Pero ahora no es ciencia ficción. Yo hablo todos los días con Manuel desde Miami, nos vemos como si estuviéramos los dos juntos. Hay un aumento, Jesús, necesito que me ayudes. Hay un aumento de lo que es la ciencia. Todo está componiéndose, todo se está reestructurando como si fuera un rompecabezas para llegar a su fin. La Biblia también dijo que cuando Jesús viniera se iban a levantar falsos cristos, se iban a levantar falsos profetas. Iba a haber un incremento de espíritus malignos que iban a traer confusión al pueblo. Usted solo tiene que poner la televisión. Antes, para buscar un brujo tenía que ir a una cueva y tenía que ir al monte donde estaban escondidos. Ahora aparecen en su casa cuando cambia de canal y le leen la mano y le echan las cartas y le dice cuál va a ser su futuro, porque todo está llegando a su fin. ¿Alguien me está escuchando? Ahora, quiero diferenciar dos cosas. Una cosa es la venida y otra cosa es el rapto. La venida es pública, el rapto solo es secreto para algunos. Cuando Jesús viene en el rapto, viene a llevarse a su iglesia. Cuando viene a la venida, viene a juzgar el mundo. ¿Alguien me está escuchando? Y la venida de Dios está más cerca que nunca. Cuando hablamos del rapto, estamos hablando que viene después del rapto, va a venir un orden mundial. Va a venir un nuevo orden mundial, donde va a haber una sola moneda, donde va a haber una unificación de la fe y donde se va a levantar una religión sin Dios. Se va a levantar una iglesia sin Salvador. Y estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Quiere que le lea la promesa del rapto? Estoy solo dándole base para después predicarle. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, verso 51. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Por lo cual os decimos, esto es palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. La gente no cree que viene el Señor. ¿Saben por qué? Porque también es bíblico. Porque cuando venga el Señor va a venir como ladrón en la noche. Cuando Él venga por su iglesia no va a haber sino las señales que solo por revelación se pueden entender. Pero como en los días de Noé, dice la Biblia, que se casaban y se daban en casamiento, está diciendo la vida cotidiana, lo natural. Y en los días de Noé, Noé anunció que iba a haber un diluvio y que iba a llover. Pero si a nosotros la venida nos parece algo extraordinario, llover en la tierra también era extraordinario, porque hasta ese entonces nunca había llovido. Nunca habían visto caer agua del cielo. Y Noé lo anunciaba, pero la gente no le hacía nada, no le ponía oído. Creía que era una fábula de Noé, hasta que el día vino y las puertas estuvieron cerradas.
Mateo capítulo 25 está la parábola de las 10 vírgenes. Entonces relató esta parábola el Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite y sus lámparas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ahí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que había 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. 5 tenían aceite, las otras solo tenían la lámpara. Y las 10 se durmieron, pero hubo un clamor a medianoche. Y clamaron porque el esposo venía. ¿Sabe que hay un clamor a medianoche? Hay un clamor. Es el clamor que la tierra gime, que la creación gime. Y dice la Biblia que la creación gime para ser redimida. Ya no podemos vivir entre tanta maldad. ¿Qué es lo próximo que va a pasar en los próximos 10 años, 15 años? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que va a pasar? El apóstol dice que él cree que somos la generación. Cuando hablamos de generación, no estamos hablando de nosotros. Puede ser la generación próxima a los 50 años, pero que somos la generación que va a ver el rapto. Porque Dios está a las puertas. En el cielo está el reloj profético marcando las 12 menos algunos minutos. Porque a medianoche se va a escuchar un clamor, y es el clamor del que el esposo viene. Hay personas que, a pesar de las señales, no creen que Jesús va a venir. Todo esto es verdad que ocurrió. Hubo guerras, hubo terremotos, hubo señales, hubo hambres, hubo pestilencias. Pero ¿cuál es la diferencia en este tiempo? La diferencia es, le separa dos cosas de este tiempo: la intensidad y la frecuencia. Hay una intensidad mayor y una frecuencia mayor de todos estos acontecimientos. Antes aparecía un terremoto y en 20 años no aparecía otro. Pero ahora aparece un terremoto y a la semana aparece otro. Aparece un huracán y después le sigue otro. Aparece un problema y vienen los problemas de la naturaleza seguidos unos de otros. Y el mundo va en un desenfreno, no va mejor. Siempre está yendo a peor. Escuche, esta generación es la generación que vio la primera gloria. ¿Saben cuál es la primera gloria? Vimos renacer a Israel. En el 48 Israel se constituyó como nación. La profecía de Daniel está cumplida acerca de la ciencia aumentará. Pero ¿sabes cuál es la iglesia que tenemos? La iglesia de Apocalipsis capítulo 3 verso 14. Es una iglesia dormida. Porque en este tiempo las condiciones de algunas iglesias son iglesias dormidas, iglesias sordas. Porque no oyen la voz del Espíritu, no le oyen a Dios, están dormidas. Son esas 5 vírgenes que no tienen aceite. Tienen lámpara, pero no tienen aceite. Tienen el cuerpo, pero no tienen la unción.
Vienen a la iglesia, pero no hay aceite en su vida, no hay movimiento del Espíritu, no hay unción de Dios, no está el Espíritu moviéndose, no piensan por el Espíritu, no caminan por el Espíritu, no viven por el Espíritu. Tienen lámpara, pero no tienen aceite. Y cuando el esposo venga, cuando se escuche el clamor de medianoche, si usted es una virgen insensata, no le va a dar tiempo a llenarse del Espíritu, no le va a dar tiempo a tomar el aceite, porque la Biblia dice que Dios viene como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera, cuando está en sus quehaceres, cuando le da prioridades a otras cosas. Y escuchamos este mensaje y decimos: eso es imposible que Dios venga. Cuando Dios venga, va a haber señales, lo va a anunciar en el cielo y en la tierra. Pero la Biblia dice que como no esperamos a un ladrón en la noche, así es la venida del Hijo del Hombre. Den un aplauso fuerte a Dios. Dios solo viene por un remanente, solo viene por una iglesia sin tacha y sin mancha, viene por un remanente que sea fiel. ¿Sabe lo que provoca el adormecimiento? Que la gente esté dormida. Lucas 21, 14, 36. La glotonería y el afán del mundo, el afán de las cosas del mundo. La gente afanada por la moda, afanada por el billete, afanada por el trabajo, afanada por esto, afanado por lo otro. Los jóvenes afanados por su juventud, por vivir la vida loca. Los demás que tienen más edad, afanadas por el trabajo, preocupados por las cosas, pero no tiene la lámpara llena de aceite. Y eso lo único que va a provocar es ser una iglesia dormida y sorda. Porque hay gente que viene a la iglesia y oye, pero no escucha. No es lo mismo oír que escuchar. Te puedo oír campanas, te puedo oír sonidos, pero escuchar significa percibir el sonido y el mensaje. Por eso escuchas, porque no solo percibes oír sonido, sino que percibes mensajes, entiendes el mensaje y la gente se sienta ahí. Estamos hablando de que Cristo viene y no va con ellos, porque es una iglesia sorda, no puede oír, no puede escuchar la voz del Espíritu, no oyen la palabra. Todas estas vírgenes se durmieron. Y la iglesia que no está dormida, esa es el remanente. Porque ¿para quién es el rapto? Si Dios viene como ladrón en la noche, viene a por un remanente. ¿Sabe lo que significa la palabra remanente? Sobreviviente. El que queda cuando todos se van. En hebreo es alguien escogido para algo específico. ¿Tú eres un remanente? ¿Eres de las vírgenes que tienen aceite? ¿O eres de las que se duermen y no tienen aceite? Venir a la iglesia no te salva. Tener lámpara no te salva. Necesitas el aceite para tener luz. Pastor, ¿y qué es luz? Luz es revelación. Luz es caminar en lo que Dios te llama a caminar. Pero hay mucha gente que tiene lámpara pero no tiene aceite. ¿Qué es lo que distingue a los muchos de los pocos elegidos? La obediencia. Lo que distingue al remanente de los que no son remanentes es la obediencia. El remanente es alguien distinto, porque el remanente no son peculiares, o mejor dicho, son peculiares, no son del montón. El remanente es diferente. La gente llena del Espíritu es diferente. La gente que tiene a Dios en su vida y el fluir del Espíritu continuamente está en él es diferente. No es gente del montón, no es gente igual. Muchos vienen a la iglesia, pero los que están llenos del Espíritu son diferentes. Son los que provocan, son los que están en primera línea, son los que tienen hambre de Dios, son los que crean movimiento, son los que oran, son los que salvan almas, son los que están en la primera línea. ¿Alguien me está escuchando? Porque la marca de la novia de Cristo es diferente. El remanente, número uno, son los sobrenaturales. Los que están adelantados a su tiempo. Los que no van en el tiempo de todos, sino que son
sobrenaturales, están adelantados al tiempo, saben oír a Dios, saben lo que viene, saben en qué tienen que caminar, no pierden el tiempo en tonterías, ellos están adelantados a su tiempo. Número dos, no son comunes, no están en la misma línea y en la misma cesta de todos, porque son diferentes. Número tres, el mundo les odia. Ustedes saben que Dios odia a la gente que está llena, perdón, que el mundo odia a la gente que está llena del Espíritu. Usted puede hablar de lo que quiera, pero cuando manifiesta a Dios y habla de Dios, va a haber gente que le odia, va a haber gente que le critica, va a haber gente que le persigue, porque ese es el espíritu del anticristo. Y cuando alguien está lleno de Dios y está lleno del Espíritu, el mundo le odia. Las marcas de la novia es que no son seguidores, son líderes. No son gente que siguen solamente, son líderes. Son radicales, son extremistas con el pecado. Son los que verán el rapto. Son los que no se mezclan y no comprometen la verdad. Y son los que tienen un sentido de emergencia. Si nosotros no tenemos un sentido de emergencia, que Dios viene, lo que vamos a hacer es como en los tiempos de Noé. Noé hace el arca y les está predicando, viene diluvio, vais a morir ahogados, esta es la puerta de salvación, entren en el arca. Pero no había un sentido de urgencia, no lo creían, vivían pasivos. Pero cuando comenzó a llover y comenzó a llover y comenzó a ver algo inusual, el agua caer del cielo, comenzó a subir por los tobillos y por las rodillas. Me imagino la escena de todo el mundo golpeando el arca para que Noé abriera la puerta, pero ya no era tiempo de salvación, ahora era tiempo de juicio. Hubo un tiempo de salvación, pero ahora era tiempo de juicio. Y yo quiero decirte algo en esta noche: Cristo viene, y Cristo viene a por su pueblo, Cristo viene a por su iglesia, Cristo viene a por esas cinco vírgenes que no son insensatas, que no solo tienen lámpara, sino que tienen la unción del Espíritu sobre ellos. Y usted no puede perder el tiempo y vivir de cualquier manera. ¿Cuál era la deficiencia de estas vírgenes? Número uno, tenían deficiencia en oír el Espíritu de Dios. No sabían oír. Y la gente que no sabe oír no puede percibir los tiempos. No saben qué tiempo está viviendo. Número dos, tenían deficiencia en el ámbito espiritual. ¿Saben que hay gente que viene a la iglesia y no percibe las cosas espiritualmente? Usted le está hablando de perdonar y no pueden perdonar, porque en el espíritu no perciben que eso es una necesidad. Usted le está hablando de vivir en santidad y no perciben vivir en santidad. El Espíritu les habla y les anhela para que tengan más tiempo con ellos y dedican más tiempo a mil cosas, pero no dedican tiempo a Dios ni al Espíritu. Porque esas son las deficiencias de las vírgenes que no tienen aceite. No pueden oír y no pueden percibir. Y número tres, no tienen comunión. Por eso eran vírgenes, porque no tenían comunión con el amado. Y si usted no oye, si usted no percibe y usted no tiene comunión, ¿cómo va a saber cuando venga el esposo? No va a estar preparado, no va a poder escuchar la voz del amado. Usted tiene que tener un sentido de urgencia. Tesalonicenses capítulo 5 verso 2 dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. ¿Cómo va a venir el Señor? Como ladrón en la noche. Pastor, ¿podría ser esta noche? ¿Por qué no? Si no vamos a saber cuándo viene. Podría ser esta noche, podría ser la semana siguiente, podría ser el próximo mes. Yo no sé cuándo va a venir Jesús, pero sé que el Señor viene y que tiene que haber un sentido de urgencia en nuestra vida. Usted no puede vivir de cualquier manera.
Usted no puede vivir como le dé la gana. Usted tiene que vivir como dice la Biblia. Tiene que estar listo. ¿Y cómo estoy listo, pastor? Eclesiastes capítulo 9, verso 8 dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Sabe lo que significa que en todo tiempo sean blancos tus vestidos? Que no haya nada de lo que te tengas que avergonzar delante de Dios. Porque una cosa es que tú peques y otra cosa es que vivas pecando. Porque usted puede pecar, puede salir de aquí, alguien se le puede cruzar, le puede decir una mirada mala, una palabra mala, puede tomar, puede tropezar y puede pecar. Pero usted no puede vivir en un pecado continuo. Por eso la Biblia dice: sean blancos en todo tiempo tus vestidos. ¿Qué es de lo que te tienes que arrepentir? ¿Qué es lo que hay en tu corazón que a Dios le va a impedir que cuando Él venga te pueda llevar? La iglesia está dormida, la iglesia está sorda, la iglesia no entiende los tiempos, no tiene revelación. Pero en esta noche el Espíritu de Dios te dice: tus vestidos tienen que ser blancos. No puedes salir de este lugar con un pecado continuo. Si hay algo de lo que se tiene que arrepentir, tiene que ser aquí y ahora. Y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Es el símbolo del Espíritu. Tenemos que tener testimonio, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Porque es fácil tener buen testimonio delante de los hombres y mal testimonio delante de Dios. Porque los hombres no saben lo que hay más allá de tus pensamientos, no saben lo que hay más allá de tus acciones. Ellos ven las acciones, pero Dios ve las intenciones. Y podemos tener buen testimonio delante de la gente, pero mal testimonio delante de Dios. Pero si tenemos buen testimonio delante de Dios, eso también nos va a dar testimonio bueno delante de la gente. Y aunque no lo tengamos delante de la gente, eso es lo que menos nos importa. Nos importa tener buen testimonio delante de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Ahora escuche. Después de que el rapto venga, ¿cuántos saben que Jesús viene? Solo unos pocos. ¿Cuántos saben que Jesús viene? Da igual si usted lo cree o no. La Biblia dice que el que ha de venir vendrá y no tardará. No se trata de que venga por su fe. Él viene por su palabra. Por eso hay cosas que nosotros las vamos a alcanzar por la fe, pero hay otras cosas que Dios las tiene que hacer porque lo cumplió y porque es su palabra. Y nadie puede detener la venida de Jesús. Jesús está a las puertas, más cerca que nunca. Él está como ladrón en la noche. El reloj profético está marcando las 12. Hay un clamor en la noche. Cristo viene por una iglesia sin mancha. Cristo viene por una iglesia pura. Cristo viene por vírgenes que tienen aceite en la lámpara. Cristo viene por un pueblo para redimirlo, sacarlo de la tierra y llevarlo al cielo. Si alguien lo cree, puede gritar, puede hacer algo, puede decir: la iglesia y el Espíritu dice: ven, ven, ven Jesús, ven Jesús. Ahora, espero que nadie de aquí se quede. Pero para los que se queden, le voy a decir cómo va a ser la tierra. Cuando las trompetas suenen, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resuciten, y después los que quedemos seamos arrebatados con el Señor en las nubes, entonces, mira lo que dice la Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 y 10. No voy a leer todo, solo le voy a leer algo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad. Pero mire lo que pone más abajo: ahora sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea revelado,
porque está, ya está obrando el ministerio de la iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado del medio el que ahora lo detiene. ¿Qué es lo que detiene? Escuche, ¿qué es lo que detiene? Porque ya está en funcionamiento la apostasía y el espíritu de iniquidad. Pero ¿qué es lo que le detiene para que no se manifieste y gobierne la tierra? Lo único que le detiene es el espíritu de Dios que está en el creyente. Porque Dios no puede ser sometido por ningún demonio. Es más, Dios no lucha a ver quién gana, Él es vencedor. Pero cuando habla que hay quien al presente lo detiene, está hablando de la novia, está hablando de la iglesia, está hablando del espíritu que está en la iglesia. Pero cuando sea tomado, entonces ya no va a haber nadie que lo sujete. Cuando la iglesia salga de la tierra, ¿qué autoridad espiritual queda? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué autoridad espiritual queda cuando la iglesia sea tomada de la tierra al cielo? No hay ninguna autoridad espiritual. Y entonces, cuando el hombre de iniquidad comience con ese nuevo movimiento de nivel mundial, una sola moneda, un chip para comprar, 666, la marca de la bestia, ¿recuerdan? Una sola fe y una sola creencia, ya no hay revelación, ya no hay espíritu, ya no hay profecía, ya no está el espíritu que revela y que guía. La autoridad espiritual ha sido quitada del medio. Apocalipsis capítulo 8, verso 1 en adelante, dice la Biblia, se lo voy a resumir, que los ángeles tocan las siete trompetas. Y la primera trompeta dice, y el ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado de sangre con que fueron lanzados sobre la tierra. Y quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde fue quemada. Esa es la primera trompeta. Hay fuego, hay granizo y la tercera parte de la tierra, la hierba verde, los árboles, todo eso fue quemado. Segunda trompeta. El ángel tocó la segunda trompeta. Y algo como un monte ardiendo en fuego fue precipitado al mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fueron destruidas. La tercera trompeta. Y cayó del cielo una estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. El nombre de esta estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se volvieron amargas. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tierra y la parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día como asimismo de la noche. Le voy a hacer un resumen de lo que es esto. La primera trompeta, lo que va a dañar son las plantas, son la hierba verde, la tercera parte. ¿Sabes lo que significa eso? Número uno, que va a haber hambre, porque la tercera parte de las plantas van a desaparecer. Número dos, que va a ser más difícil respirar porque no hay oxígeno, enfermedades respiratorias, escasez de oxígeno, falta de alimentos, primera trompeta. Segunda trompeta, cae en el mar la tercera parte de los peces y de los animales del mar son muertos. Eso significa que va a haber hambre, porque hay una gran población que se alimenta del pescado. Va a haber falta de trabajo, va a haber hambre. Número tres, la tercera trompeta, va a apagar parte del sol, parte de las estrellas, la tercera parte del sol se va a oscurecer. Eso significa que van a aumentar las temperaturas y va a haber en la tercera parte del día, dice que va a haber oscuridad. Y la cuarta trompeta, esa era la cuarta trompeta, la tercera trompeta dice que va a caer, escuche bien, va a caer sobre las aguas y sobre las fuentes de las aguas y se va a convertir en ajenjo, en agua amarga. Así que lo que va a haber no es escasez de agua, lo que va a haber es una crisis de agua potable, porque el agua no se va a poder beber.
Ya las Naciones Unidas hablan de la crisis del agua, porque el problema del siglo que viene va a ser el agua. Ellos dicen que solo un 3% de agua es potable, porque el 70% de la tierra es agua, pero no es potable, solo un 3% es potable. Y que si esto ocurre, entonces no quedará ni un 1% potable, porque las aguas del mar, las aguas de las fuentes, de los ríos, lo dice claramente, se van a volver amargas, y que mucha gente morirá por ingerir esas aguas. ¿Saben lo que es vivir después de eso? Mire cómo lo define la Biblia. Y miré y oí un ángel que volaba en medio del cielo y decía a gran voz: ¡ay de los que habitan en la tierra a causa de los otros toques de la trompeta que están para tocar los tres ángeles! ¿Cómo se va a poder vivir en una tierra donde hay hambre, donde hay oscuridad, donde no hay agua, donde hay hambruna, donde realmente la escasez de agua, la respiración va a ser dificultosa para respirar? Esos son los juicios que le esperan a la tierra. La iglesia no los va a vivir, porque estará en la boda del Cordero por 7 años celebrando. ¿Alguien me está escuchando? Mire, escuché una de las definiciones más importantes de la eternidad. Imagínese que esta cuerda sale de la iglesia y recorre más de 300 kilómetros dando la vuelta, o de 30.000 kilómetros dando la vuelta al mundo, y parte de aquí, de la iglesia, esta cuerda. Y esta pequeña porción, este cachito de aquí, que está blanco hasta aquí, eso es su vida. Está su vida, este cachito. Todo lo demás es la eternidad. ¿Cómo por este cachito de vida usted se va a olvidar de una eternidad eterna? ¿Cómo podemos centrar todo lo que somos en este pedacito de vida cuando tenemos miles y miles y miles de kilómetros inacabables de eternidad para vivir con el Señor? Entonces yo le quiero decir en esta hora: no pierda el tiempo en las cosas pasionales de la vida, no pierda el tiempo en la mentira, no pierda el tiempo en el pecado, no pierda el tiempo en el odio, no se enfoque en las cosas materiales. La Biblia dice que miremos arriba y a Cristo resucitado, porque si Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Si morimos, vamos a resucitar. Y si logramos evadir la muerte, será algo maravilloso poder ser raptados. Lo que le estoy hablando en esta noche es que Cristo viene, y viene a por su pueblo, viene a por su iglesia. Usted no puede vivir de cualquier manera, usted no puede vivir como si ya estuviera la vida en la tierra. La vida en la tierra es corta. La Biblia dice que el hombre es hastiado de corto de días y hastiado de sinsabores. ¿Cuánto va a vivir? ¿70 años? ¿80 años? ¿90 años a lo sumo? Ya está bien vivir 90 años. No puede cambiar 90 años por una eternidad de perdición, por una eternidad de lamento, por una eternidad en el infierno. Cristo le abre las puertas del cielo en esta hora para que haya una iglesia que lo ame. Hay una iglesia que le diga: Señor, ven. Es un momento de urgencia, es un motivo de urgencia. Cristo viene, no salga de este lugar sin ponerse a cuentas con Dios, sin llenar su lámpara de aceite. ¿Alguien me está escuchando? Quiero que se ponga de pie, iglesia. Quiero que el coro suba rápido. Escúcheme, no quiero que esta iglesia sea una iglesia sorda, no quiero que esta iglesia sea una iglesia dormida. Usted tiene que estar preparado, no tiene que estar preparándose. Ya no es tiempo para prepararse, es tiempo para estar preparado. Y si usted cree que Cristo viene,
Usted tiene que hacer hoy un pacto con Dios. No puede salir de este lugar con su pecado. No puede salir de este lugar con sus vestiduras manchadas. No puede salir de este lugar sin estar a cuentas con Dios. Porque Él viene como ladrón en la noche. Estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cuántos sienten en el Espíritu? Porque esto se siente o no se siente. ¿Cuántos sienten en el Espíritu que hay un movimiento espiritual de Dios? Que ese reloj profético está marcando las horas. Y que Dios está a las puertas. Y viene a por un pueblo que sea santificado. Viene a por una iglesia que sea sin mancha y sin tacha. Quiero que levante sus manos conmigo ahora. Y este tiempo es para que usted se ponga a cuentas con Dios.